los Latin Grammys, solo dijimos, vamos a ir a los Latin Grammys, ¿verdad? Entonces la gente pensó que nos habían invitado directamente, entonces cuando vieron que no pasamos por la alfombra y que no estábamos sentadas allá abajo con los artistas, entonces la gente, ay no, ¿cómo se burlaron de nosotras? Neta, o sea, era de, la gente decía, ay, esas rancheras que andan haciendo ahí, ni siquiera las invitaron, cualquiera puede ir a los premios, porque sí, cualquier persona puede ir a los premios, es como un evento, como un concierto, tú puedes comprar tu boleto y tú puedes ir a los premios, cualquier persona puede ir a los premios. Lo que sí está más difícil es pasar por la alfombra, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que Silvana y yo nos quedamos en shock porque nosotros estábamos bien contentas por el simple hecho, gracias Erika, el simple hecho de haber estado ahí en el show de los premios y cómo la gente nos tiró hate. Gracias Erika, no toda. Hubo mucha gente que sí estaban como que, qué chido, qué bueno que fueron, que qué bonitas se miraban, también que porque según eso no estábamos bien vestidas, que porque no fuimos, no nos llevamos nada, cuando yo me llevé mi vestido, lo único que estábamos buscando eran zapatos. Entonces, como que sí se siente bien feo que uno sienta que está haciendo algo diferente y la gente en vez de apoyarte te eche mierda, ¿verdad? Entonces, ahorita que sí voy invitada, digo, miran, cómo el destino y el universo y todas las artes marciales. ¡Ah! Gracias, Luis. Ese Luis, un besote, Luis. Buenas noches. Cómo todo se acomodó para que hoy sí pueda ir y que la gente que a lo mejor hace 2 años me tiró tanto hate y se burló tanto de nosotras, diga, ay, bueno, hasta que por fin ya fue. No importa, así que pasen 4, 5, 6, 7, 8 años, lo que importa es que hagas las cosas que tú siempre hayas soñado hacer. Gracias, Luis, muchas gracias. Entonces, qué irónico. Fíjense qué irónica es la vida, qué irónico. Y otra cosa que quiero aclarar que mucha gente no sabe. Ok, ahí va. Cuando fui a los billboards, me sentaron hasta arriba, que era una área VIP chiquitita, o sea, de donde está todo, están las líneas así corridas de del público, esa área hasta mero arriba, era un área así chiquitita, que era así como para las personas que íbamos, los influencers, de los billboards, ¿verdad? Entonces ahí no podía entrar como a sentarse gente que no fuera de ellos. Entonces la gente también me estuvo pone que no me invitaron, que por qué me sentaron hasta atrás, que si fuera yo tan invitada de los billboards, que por qué no estaba sentada allá abajo con Karol G o con Peso Pluma. Y neta, me quedo callada nomás porque me da coraje y no me gusta a veces ya alegar porque es nomás un desgastamiento de bilis. Pero las únicas personas que pueden estar abajo con los artistas son artistas. Yo no soy artista, yo no soy un artista. Por más que yo quiera creerme una, no soy. Ay, aparte no me creo un artista. Gracias Suárez, muchas gracias. Entonces, por eso existen áreas en el mismo público que son o VIP, aunque estés así como entre toda la gente, pues que no estés abajo con los artistas, que te encuentras, como cuando yo fui a los premios, a los Latin Grammys la primera vez que fuimos, estábamos en segunda fila de donde empieza el público y atrás de nosotros estaba la sobrina de Ricardo Montaner. Entonces había mucha gente famosa, pero que no son artistas, que a lo mejor son influencers o son actrices o... Ah, no, bueno, sí, de todo, hay de todo, mezclados con el público. Ay, no, pero la gente de veras, ¿cómo pusieron comentarios? Que por qué me sentaron hasta atrás. Pues ni modo que yo esté sentada ahí a un lado de Bad Bunny, pues yo ni canto. ¿Yo qué voy a cantar? ¿Canto re feo? Entonces, si ven a alguien, a algún influencer, a alguna persona que no es un artista, que lo ven en el público, eso no significa que no sea invitado.
que eso solo significa pues que pues ahí está, es el lugar que le dieron, porque ahí debe de estar, porque pues no es, pues un artista. Abajo están las puras personas que están dominados, que son cantantes y que están en la industria de la música. Son premios de música, no premios de influencers. Ay, no, no te enojes, Carla. Tan bonito que la gente te está comentando.